tema de la violencia en el momento actual es realmente un asunto muy serio, muy importante. Yo creo que en el contexto del neoliberalismo las violencias se han expandido. Tenemos distintos tipos de violencia. En primer lugar, las violencias de tipo estructural que se han ampliado. O sea, nunca como ahora hubo una polarización tan fuerte del ingreso y por lo tanto unas formas de exclusión tan grandes que afectan a tal cantidad de población. Por otro lado, las violencias estatales. O sea, el Estado neoliberal, aunque no lo reconoce, es un Estado represivo, reprime movimientos sociales y reprime las distintas formas de violencia de maneras también acentuadas, insospechadas hace relativamente poco tiempo. Por último, yo hablaría de violencias que se presentan como violencias privadas, porque son violencias criminales, pero son posibles en la dimensión en la que existen por su articulación o a veces asociación directa con fragmentos del Estado. El propio Estado utiliza a las redes criminales para deshacerse de activistas o de cierto tipo de personajes incómodos. México es un país como que permite observar con una especie de lupa, de aumento, todos estos fenómenos de los que acabo de hablar. Sin embargo, lo que se puede ver es que existen algunas resistencias comunitarias, especialmente de comunidades indígenas, lo que son experiencias de autonomías indígenas, que han logrado resistir de una manera exitosa y muy impresionante a todas estas formas de violencia, y que lo han hecho construyendo otras formas de organización de la política, de lo jurídico, de la propia lógica de la seguridad, de otra manera, con otros criterios y con formas de organización y prácticas alternativas. Yo creo que la memoria, que siempre es en plural, que son memorias, no es un relato, sino que son prácticas que incluyen relatos. Entonces, creo que no se puede pensar que por definición la memoria es resistente. Hay memorias resistentes y memorias que no lo son. ¿Qué sería la memoria? La memoria es, desde mi punto de vista, la forma de significación que se le atribuye a las experiencias, a lo vivido. Entonces, los sentidos que se le atribuyen a lo vivido se incorporan como formas de memoria, que pueden ser memorias de la represión. El miedo, por ejemplo, es una memoria de lo represivo, que generalmente es funcional a las estructuras hegemónicas. Y memorias de la resistencia, o sea, por ejemplo, los pueblos indígenas de los que hablábamos recién, son pueblos que llevan 500 años resistiendo. Entonces hay unas memorias de la resistencia que los llevan a seleccionar las estrategias, las formas de actuar en relación con estos poderes gigantescos, porque hay un know-how, podríamos decir, un saber de las resistencias que aparece como memoria de antiguas resistencias que se trae al presente y se modifica en el presente. En ese sentido puede haber memorias que son funcionales a las relaciones de poder hegemónicas y memorias al revés que son potencialmente resistentes.